Hola, ¿qué tal amigos de Pensiosos? ¿Cómo están? En este video te quiero contar de cómo utilizar nuestro famoso bálsamo para patitas y naricitas. Es los productos más buscados en Pensiosos, así que te quiero dar algunos consejos para sacarle el máximo provecho. Seguramente tienes una mascota y por eso estás viendo este video. Te quiero contar algunas experiencias para que puedas sacarle el máximo provecho al bálsamo para patitas y naricitas. Es un producto que es el top de ventas de Pensiosos, así que te quiero dar algunos consejitos para que puedas utilizarlo de la mejor manera. Pero para comenzar te quiero hacer volar tu imaginación un poquito e imagínate que estás todo el día sin zapatos. Vas caminando por el asfalto, por la calle, por piedras, por pasto y seguramente al finalizar tu día tu pie se va a sentir dañado o lastimado. Con el paso del tiempo se va a empezar a engrosar, en algunos casos algunos callitos, algunas ampollas y pues va teniendo una apariencia un poco descuidada e incluso vas perdiendo la sensibilidad de tu piecito, de la partecita que al inicio es un poco suave como pompis de bebé, pero pues al final va perdiendo esa suavidad. Lo mismo pasa con nuestras mascotas, así que es muy importante que cuidemos esta parte de su pielecita que muchas veces no vemos. Así que vamos a comenzar con el primer punto. El punto número uno es encontrar la situación actual de tu mascota. En algunas ocasiones simplemente está reseca, pero en algunas otras puede ser que incluso tenga heridas. A mí me pasó, por descuido e ignorancia, salí a correr con mi perrita. Lo que pasaba es que al regresar tenía sus patitas muy dañadas, pues no tenía en consideración el asfalto y las rozaduras que se podían generar. Así que si es el caso de tu mascotita, es muy importante que primero lavemos con agua y con jabón para eliminar cualquier piedrita, suciedad que pueda tener la herida. El punto número 2 es aplicar un producto para desinfectar. Puedes utilizar isoline, mertiolate, dependiendo la gravedad de la herida. Si simplemente es una herida superficial, pues lo que hacemos es evitar que se pueda infectar. El punto número 3 es secar para posteriormente, en el punto número 4, aplicar un producto que nos pueda ayudar a hidratar y mantener la suavidad de sus piecitos. Te quiero contar de qué está hecho el bálsamo. Uno de sus principales ingredientes es cera de abeja. La cera de abeja tiene propiedades cicatrizantes, lo cual nos ayuda a apoyar esa partecita de las heridas en su pielecita y además tiene manteca de karité, aceite de coco y otros aceites que nos ayudan a hidratar profundamente su piel. Es muy importante que sepas que no tiene fragancias. Las fragancias generalmente están hechas a base de alcohol, lo cual termina ardiendo o irritando en las zonas sensibles, así que puedes utilizarlo sin ningún problema en tu naricita o en sus almohadillas. Si has comprado este producto, me gustaría que nos etiquetes en redes sociales colocando el bálsamo para patitas y naricitas junto a tu mascota. Hemos tenido algunas fotos muy bonitas donde se ve cómo la mascotita empieza a aprovechar este producto y a disfrutar de sus beneficios. Me gustaría que tú también lo pruebes con tu mascota, seguramente vas a obtener resultados espectaculares, así que te regalo el cupón Pensiosos que te da 50 pesos de descuento en tu primera compra. Puedes aplicarlo en pensiosos.com, hacer tu pedido y recibirlo completamente en tu domicilio. Además, dale un vistazo a nuestros demás productos. Tenemos colonia, champús, ladridos frescos, sin lagañas, sin olores, algunos eliminadores también de zonas para que no haga desbaño y tenemos también productos especiales para mascotas pequeñas. Tienes que saber que Erizu México es una marca hermana de Pensiosos, así que pues abarcamos a gran cantidad de mascotas y estoy seguro que vas a encontrar algo que te va a gustar. Si tienes una tienda de mascotas, alguna peluquería o algún lugar especial para ellos, también tenemos un precio especial para ti, así que puedes dejarnos un WhatsApp, te dejo algunos enlaces en los comentarios. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente video de Pensiosos.